shout aloud, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. You shoot me down, but I get up. Bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet, take your aim. Fire away, shoot me down. TV Aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. Baja California Sur crece. En los últimos 4 años, la infraestructura educativa creció con la entrega de un aula cada tercer día, en beneficio de nuestros niños y jóvenes. Con el trabajo de todos, equipamos y fortalecemos la educación en todos sus niveles. Gobierno de Baja California Sur, contigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Este es un noticiero TV Aquí Los Cabos, de este día, martes 10 de noviembre del 2015. Vámonos de lleno a la información. Con el apoyo del Magisterio, estamos construyendo un mejor futuro. Así lo mencionó el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis. Por la educación de nuestros hijos, el gobierno del estado busca una nueva relación que permita construir un mejor futuro para Baja California Sur, afirmó el gobernador Carlos Mendoza Davis al sostener un encuentro con la dirigencia de la sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezados por Francisco González Mena. Acompañado del secretario de Educación, Héctor Jiménez Márquez, el Ejecutivo Estatal expresó que para su gobierno es prioritario el fortalecimiento del sector educativo, en donde es necesario contar con el invaluable aporte y conocimiento de las maestras y maestros de la entidad. Yo les dejo de manera muy abierta, muy sincera y muy honesta mi amistad aquí en la mesa para lo que puedan ustedes ocuparla y utilizarla, así como la certeza de mi responsabilidad para con el tema educativo en esta alta responsabilidad y honroso encargo que me ha hecho el pueblo de Baja California Sur. Mendoza Davis les dijo que contarán siempre con un gobierno de puertas abiertas para buscar soluciones a las demandas magisteriales, siempre comprometidos con la educación y receptivos a las propuestas que vengan a contribuir a la formación de nuestros niños y jóvenes. Por su parte, el dirigente de la sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Francisco González Mena, agradeció la apertura del gobierno que encabeza Carlos Mendoza Davis para escuchar las demandas del magisterio y avanzar en el tema de educación. Finalmente expresó que el gremio buscará siempre los mecanismos de diálogo para construir acuerdos y con ello resulte fortalecido el sector educativo estatal. Quiero mandar una felicitación al gran equipo de TV Aquí Los Cabos por la, sin lugar a dudas, la gran labor periodística y el gran compromiso social que tienen de informar a la sociedad por su 9º aniversario. Un abrazo de parte de Roberto Pérez Ojeda. Quiero enviar una calurosa felicitación a mi amiga Patricia Hernández por su 9º aniversario de TV Aquí Los Cabos. Enhorabuena y muchas felicidades. Este conducto quiero hacer nuestra extensiva felicitación al grupo TV Aquí Los Cabos. Con motivo de su 9º aniversario, ¿verdad?, de ejercer la libre expresión en nuestro municipio de Cabo. Va de nuestra parte toda nuestra felicitación. Cumplimos con trabajadores dados de baja. Así lo mencionó el alcalde Armando Martínez Vega. Gracias al convenio que se realizó con el gobierno federal para la liquidación de 1,000 empleados del Ayuntamiento de La Paz, en menos de un mes, se ha logrado liquidar conforme a la ley a 300 personas que fueron dadas de baja. Así lo dio a conocer Armando Martínez Vega. El alcalde dijo que debido a la precaria situación en que se recibió el ayuntamiento, se ha hecho un esfuerzo extraordinario para dar seguimiento
a las liquidaciones y se pretenden continuar con 500 personas a más tardar en el mes de diciembre. En el término de 10 meses tendremos ya establecido más o menos un punto de equilibrio. Ahorita llevamos aproximadamente 300 gentes liquidadas ya conforme a derecho, donde están todos los expedientes ya en el tribunal burocrático, que no vamos a tener ningún problema. Se dieron algunos retrasos ahí por el tema que había un sistema viciado en recursos humanos, que lo hemos estado corrigiendo. Nos han aparecido compañeros de mayor antigüedad que se estaban notificando cuando el compromiso que se hizo con Hacienda Federal era que fueran de 9 años para abajo, la gente que nos costaba menos liquidar. En ese tema estamos. Creo que de aquí a diciembre vamos a estar llegando alrededor de 500 empleados liquidados, y bueno, eso nos va a dar la fluidez de bajar el tema del aguinaldo un poco, y en estos próximos meses de enero para adelante pues tener ya un ahorro sustancial que nos permita pues poder dar con mayor eficacia los servicios públicos. TV aquí en Los Cabos por su 9º aniversario, un medio veraz, eficiente y sobre todo al alcance de todos nosotros. Te deseo muchos años más de éxito y sobre todo que seas igual de comprometida con la comunicación hacia nuestro bello municipio. Y por este medio quiero felicitar por su 9º aniversario a TV aquí Los Cabos. Muchísimas gracias por toda la información que dan a conocer día a día dentro del municipio de Los Cabos. Reciban una enorme felicitación, un abrazo sincero de parte de toda la dirección del deporte. Mis mejores deseos. Muchísimas gracias. Desde luego un saludo de acá desde la dirección del gobierno municipal, profesor Salvador Castro Ojeda, y felicitar muy calurosamente al noticiero aquí Los Cabos, y espero que sigan cumpliendo muchos. Bien, quisiera aprovechar este momento y este espacio para felicitar al noticiero TV aquí Los Cabos por su 9º aniversario de transmisión. En 9 años, donde su directora Amparo Hernández día a día nos transmite la información y el acontecer de lo que acontece en el municipio de Los Cabos. Obviamente es una oportunidad para quienes aquí residimos y a quienes nos gusta estar informados, lo podamos hacer. Por eso ratifico una vez más mi felicitación para el noticiero TV aquí Los Cabos. Logra UNZAPA Los Cabos, agua vía red a la colonia Leonardo Gastelum. A 40 días de iniciada la administración municipal de Arturo de la Rosa Escalante, las familias de las colonias Leonardo Gastelum cuenta ya con suministro de agua potable mediante la red municipal, después de que el personal de la Dirección de Operación y Mantenimiento realizó una interconexión desde la colonia Lomas del Sol. Así lo anunció el director general del organismo operador municipal del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Los Cabos, René Núñez Cosillo, ante las familias de la colonia Leonardo Gastelum, que gastaban la mayoría de sus recursos en la compra de pipas de agua. Venir y ser testigos de la introducción de las líneas de la tubería. Y no sucedió nada en estos 5 años. La instrucción precisa del amigo Arturo de la Rosa Escalante, presidente municipal de Los Cabos, ha sido que en estos primeros días de administración vengamos y resolvamos un problema mayúsculo como es la entrega de agua potable. Les queremos decir que estamos trabajando desde el poder sacar el agua del acueducto, de seguir desalando el agua de mar, pero les queremos decir que el día de hoy, con el trabajo de nuestros compañeros de operación, ingenieros, hemos puesto en marcha prácticamente, ahora sí, el que esta red de agua potable funcione. Es increíble que solamente haya bastado el ingenio, la capacidad
para hacer una interconexión y traernos agua desde Lomas del Sol y ponerla en un tanque elevado para que abastezca esta quinta etapa y fortalezca la primera y la segunda etapa de esta colonia, buscando beneficiar a más gente. Les queremos pedir que aprovechemos esta circunstancia, que podamos hacer los contratos, y les quiero dejar cuáles van a ser los cuatro requisitos que requieren para poder pasar a las oficinas y hacer el contrato. Les van a dar una copia por ahí, pero les enuncio el requisito de la carta expedida por la Dirección de Asentamientos Humanos y Vivienda. Este requisito se va a pasar a hacer en el camper que está por allá en la delegación, para tener la certeza de quien hoy está en el propio lote corresponde a quien efectivamente tiene el derecho, ha venido contratando o lo ha venido pagando. Los otros tres requisitos son la copia de la credencial de elector, un croquis de ubicación para que sepamos con los compañeros de agua potable cómo llegar a su predio, y los 500 pesos. El resto lo vamos a poner a 8 meses para que vayan pagando poco a poco y no sea un problema para la familia el poder accesar a este servicio. Te compliques la vida. Si eres usuario doméstico, tenemos la solución para limpiar tus deudas. Si pagas tu adeudo principal en una sola exhibición, te podemos condonar en un 100% los recargos e intereses generados por la falta de pago oportuno de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Te esperamos en las oficinas de comercialización de San José del Cabo, Cabo San Lucas, Miraflores, Santiago y La Ribera. OMSAPA Los Cabos. Agua limpia, finanzas claras. Aplican restricciones. Cuida el agua y no olvides pagar. Bueno, queremos felicitar ampliamente a el Noticiero TV aquí Los Cabos por su 9º aniversario. Una felicitación a cada integrante de su equipo por hacer lo posible y por mantener informada a la población de Los Cabos. 12.º regidor del Ayuntamiento de Los Cabos. Quiero felicitar ampliamente a Amparo Hernández y a todo su equipo de trabajo del Noticiero TV aquí Los Cabos por su 9º aniversario. Les deseamos mucho éxito y que podamos tener por muchos años más este excelente noticiero para que nos mantengamos informados. Muchas felicidades. Pedro Martínez, director municipal de vinculación y fomento empresarial. Felicito al TV aquí Los Cabos por su 9º aniversario, llevando a toda la población a través de su medio la información que el ciudadano requiere. Entrevista con el director municipal de vinculación empresarial, Emilio Lucero. Esto fue lo que nos comentó. Llegamos aquí a la Dirección Municipal de Vinculación Empresarial. Hicimos un diagnóstico del trabajo que se venía realizando y en base a ese diagnóstico obviamente se generan objetivos. Vemos un programa bastante bueno, el cual originalmente se llamaba Hecho Los Cabos. Vemos un programa sobre todo en apoyo a los productores de la región del municipio de Los Cabos, apoyo a productores y artesanos de la zona, y es importante darle seguimiento a este programa. Actualmente lo estamos nombrando nosotros a principio de esta administración como Los Cabos Produce, porque veríamos la posibilidad de cambiarle el nombre por alguna situación que está en revisión en este momento en cuanto al nombre original. Pero más que el nombre, el objetivo principal del programa, como al principio lo comentaba, es un programa que ofrece que los productores locales tengan el mercado suficiente para comercializar sus productos, y más que comercializarlos, que la ciudadanía y el turismo conozca que como municipio también tenemos nuestras tradiciones, y en este caso existe la artesanía local y los productos regionales como el pan bache, el escabeche,
el dulce de papaya, el dulce de limón y otros derivados, alimentos derivados de la región, que es importante que la gente conozca. Director, ¿se va a continuar con el mercado? Ya ves que son los viernes de mercado donde están exponiendo los artesanos sus productos. ¿Va a continuar ese programa? Efectivamente, el viernes pasado se reinició ya el programa de viernes de mercado y precisamente mañana 6 de noviembre continúa, y que ojalá que a través de este medio se le haga la publicidad para que la ciudadanía local y el turismo tengan esa alternativa, ¿no?, de que pueden encontrar en el mercado municipal todos los viernes a partir de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde todos esos productos que ofrecen los productores locales. Y también a partir de hoy jueves se instalarán en la Plaza Mijares en el marco del programa El Jardín del Arte. Estarán alrededor de 20 productores a partir de este jueves. La idea es que la Plaza Mijares se reavive a través de cultura en algunos eventos, y que la gente tenga la opción no solamente del jueves, sino que crezca también de jueves a domingo, y que también tengamos presencia con el programa de Los Cabos Produce, con la presencia de los artesanos y productores del municipio de Los Cabos. Hola, muchas felicidades a todo el equipo de TV Los Cabos. Muchas felicidades a todos, al gran equipo que tienen, y que sigan muchos éxitos. La verdad, felicitar a TV aquí en Los Cabos por su noveno aniversario, un medio veraz, eficiente y sobre todo al alcance de todos nosotros. Te deseo muchos años más de éxito y sobre todo que seas igual de comprometida con la comunicación hacia nuestro bello municipio. Soy el doctor Renato Vizcaíno, director municipal del Ayuntamiento de Los Cabos. Quiero felicitar el día de hoy que cumple 9 años de transmitir al aire el noticiero TV aquí en Los Cabos, que han estado apoyando durante esta administración que iniciamos en todas las actividades por el bien de la comunidad. Entrevista con Salvador Castro Ojeda, director de Gobierno Municipal. Profesor Salvador Castro Ojeda, director de Gobierno Municipal. Profesor, ¿cuál es la función que está desempeñando? Bueno, en esta dirección hay un sinnúmero de cosas que tenemos que llevar a cabo. Por ejemplo, se otorgan los permisos para peleas de gallos, carreras de caballos, las carreras de coches, de carros. Pero también tenemos que estar pendiente de alguna manifestación que haya, o donde vaya a estar el presidente municipal, tenemos que estar nosotros delante de él para ver cómo está la situación ahí. En las elecciones tenemos que estar pendiente también de que vayan, de que se estén llevando a cabo ordenadamente. Pues es un sinnúmero de cosas que tenemos que estar presentes y que estamos llevando a cabo. Es algo nuevo para mí, hay que reconocerlo, pero también poco a poco vamos entendiendo cada situación que vamos a llevar a cabo, y pues uno, desde luego, hay que reconocerlo, que nunca termina de aprender. Independientemente de que sean fiestas en canchas o en algunos lugares ya establecidos para las fiestas, tiene que sacarse el permiso, incluyendo las fiestas particulares, porque para una fiesta particular se tiene que tener incluso la firma de los vecinos para poder nosotros autorizar esa fiesta. Si no se llevó a cabo el permiso a esta dirección, entonces los vecinos pueden hablar a nosotros, a la policía, y nosotros detener esas fiestas. ¿Cómo es el procedimiento para que se pueda hacer eso? No, nosotros, si vienen con nosotros aquí y no traen las firmas, nosotros los regresamos y decimos: tráiganos las firmas de los vecinos.
¿sí? Entonces no necesitan ir con el delegado, se vienen directamente con nosotros y ya si traen la firma nosotros autorizamos. ¿Qué nos depara el clima para hoy? Veamos. Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional está usted informando sobre la presencia de este. Vea usted, este es el frente número 12, es el que corresponde a esta fecha. El número 12 que sigue, pues sigue formando algo de nubosidad, de hecho no es muy importante, algunas precipitaciones muy aisladas. Esta situación, el descenso de temperatura, la intensificación del viento en todo el noroeste de la República Mexicana y poco a poco hacia el norte, en donde también habrá eso, descenso de temperatura y viento fuerte que puede superar los 50-60. Temperaturas, vea usted. 28 en Hermosillo, 32 en La Paz, solo 17 en Tijuana, porque tenemos ahí justamente la masa de aire frío que viene impulsando al frente número 12. Hasta aquí con la información. Recuerde que tenemos dos canales abiertos. Teléfono celular 624-16-484-93 o nuestro correo electrónico que es tv@aquiloscabos@yahoo.com.mx. Su comentario es muy importante. Para reportes y fugas de agua, los teléfonos que aparecen en pantalla. Le invitamos a que le dé un me gusta a nuestra página de Facebook y Twitter. Soy Amparo Hernández, que tenga una excelente tarde. Nos vemos mañana con mucho más información. Hasta mañana. I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. You shoot me down, but I get up. Bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet, take your